O Museo de Pontevedra foi o lugar elixido en Galicia para celebrar o bicentenario da Fundación do Museo do Prado. A institución forma parte do proxecto de xira por España e a partir de hoxe os pontevedreses poderán visitar a obra Retrato dun médico del Greco. No podemos sentirnos máis que orgullosísimas de que esta obra del Museo del Prado vaya a estar aquí en Pontevedra, en este museo, e que sea el único museo de Galicia que va a coparticipar con el Museo Nacional del Prado. Durante todos estos días, hasta el 21 de abril, las vecinas y vecinos, el pueblo, va a poder venir a disfrutar de estas obras. Pero también va a poder hacer algo que es extraordinario, y es volver a sentirse una vez más orgullosos y orgullosas de quienes somos. O director do Museo do Prado explicaba esta mañá os dous motivos polo que o Museo de Pontevedra foi elixido para albergar esta obra. ¿Por qué estamos en Pontevedra y no estamos en otra ciudad gallega? Pues por dos razones principales. La primera, porque queríamos que fuera una suerte de homenaje a Sánchez Cantón, cuyo nombre ya se ha citado, un personaje absolutamente clave en la historia del Museo del Prado. Pensad que trabajó en el Museo del Prado durante 50 años, es decir, un cuarto de la historia del Museo del Prado, pues tuvo a Sánchez Cantón en el museo. Y en segundo lugar, por la excelencia del Museo de Pontevedra, tanto en cuanto a sus instalaciones como en cuanto al personal que trabaja en el mismo. Retrato dun médico está acompañada de dúas copias dos óleos A expulsión dos mercados do templo e San Pedro e San Paulo. Esta exposición poderá visitarse ata o día 21 de abril.